Buen día, gente, ¿cómo va? Espero que anden bien. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. Estuve con bastante trabajo, por suerte, lo cual no me permitió grabar. Hoy vamos a estar volviendo con algo bastante grande. No sé si vieron en el inicio del video, si se llegó a escuchar más que nada, el golpe que tiene en el motor. Así que vamos a tener que desarmar el motor. Voy a desarmar primero abajo, a ver si veo algo raro desde abajo. Y después seguramente tengamos que sacar la tapa de cilindros. Voy a empezar sacando el chapón y el cárter. Les voy a mostrar una cámara rápida más o menos del desarme. El desarme del cárter ya lo mostré en otros videos. Les dejo en las tarjetas el video de cuando cambiamos el cárter, donde van a poder ver bien el desarme del cárter. Lo otro que tengo que cambiar es la bomba de agua, que también estaba perdiendo un poco de agua. Vamos a ver si hacemos unos videos o todo en uno. Vamos a ir viendo según qué tan extenso vaya quedando. Así que bueno, empiezo con el desarme. Se hizo corto este video, ya saqué el cárter, como pudieron ver tiene juego en la biela número 3, en el cigüeñal. Ya saqué los metales, se giraron los metales. Les voy a dejar una foto igual para que los vean bien, pero están bastante rayados, no sé si ahí ya se llega a ver en la cámara. Así que ahora para seguir tenemos que sacar el cigüeñal, lo tengo que mandar a rectificar para poder poner los metales nuevos. Obviamente voy a tener que cambiar todos los metales de todas las bielas y para la próxima medida. Estos metales ya estaban en 0.3, así que vamos a ver si se puede rectificar una vez más. Está un poquito rayado, no mucho, pero está un poquito rayado el cigüeñal, así que voy a tener que sacarlo. Para eso voy a tener que sacar el motor afuera, así que en el próximo video vamos a estar sacando la tapa de cilindros. Y
bueno, acá vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Saludos.